Acá en San Francisco de Macorís, cada día que pasa, la delincuencia se magnifica. Los robos, atracos, se sienten y se respiran por doquier. La gente está hastiada, la gente está cansada. Trajeron 100 nuevos agentes al municipio, no dieron resultado. Trajeron también más vehículos, motores, camionetas, colocaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad y lamentablemente esto no ha dado resultado. Trajeron el programa del Ministerio de Interior y se hizo un lanzamiento con una gran algarabía, con un gran entusiasmo. Pero este programa tampoco dio resultado. La gente está cansada, el pueblo está harto y nadie hace nada. Los problemas se agudizan y la población se siente insegura. El Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, acá en San Francisco de Macorís, un Falpo original, en Salcedo aparentemente no hay Falpos originales, o no se sabe cuántos Falpos hay. Han tenido una queja. Ellos dicen que la policía debe ser desmantelada y creada desde cero. Así lo externó Raúl Monegro, quien es vocero del Frente Amplio acá en San Francisco de Macorís. Él dice que la policía debe ser desmantelada y creada desde cero. Independientemente de las quejas, yo entiendo que el presidente está haciendo un gran esfuerzo. Las revoluciones toman tiempo y el cuerpo del orden, nuestra Policía Nacional, ha tenido problemas desde que se fundó. Se están dando pasos significativos, pero de ahí a desmantelarla y crearla desde cero, yo creo que es una exageración. Pero vamos a escuchar a Raúl Monegro, quien es vocero del Frente Amplio acá en San Francisco de Macorís. Veamos. Mira, yo creo que eso de la inseguridad y de los atracos, los robos, la delincuencia, la droga, eso va de la mano con el mismo sistema policial y sistema que tenemos en la República Dominicana. Nosotros entendemos que no es de cambiar ni que una dotación es de cambiar, es que hay, esa policía hay que reestructurarla, porque hay mucho vínculo y hay mucha protección, no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país entero. La seguridad ciudadana, prácticamente los planes que han anunciado, unos 20 o 30 planes diferentes en lo que va de gobierno y nunca dan resultados, han fracasado. En ese sentido, nosotros creemos que hay que desmantelarla, hay que crear otra policía nacional para que la seguridad o la situación delincuencial pueda bajar sustantivamente en este país. De lo contrario, podrán traer más comandantes, más policía, y es la misma policía que actúa de una manera en complicidad con la delincuencia y con los actos delictivos que se cometen en este país. Bueno, las quejas están por doquier y es cierto que hay grandes problemas, hay grandes dificultades, pero también hay que reconocer el esfuerzo del presidente Abinader. Hay que reconocer el esfuerzo. Se están haciendo cosas que no se habían hecho. Pero de que hay grandes problemas, hay grandes problemas. Y creo que hace falta más. Hay que luchar más. Hace falta mucho más. Hace falta modernizar la policía. Hace falta preparar a los agentes. Hace falta focalizar, captar los agentes. Y que no entre a la policía cualquier rastrero descarado, cualquier persona sin preparación. Es decir, se tiene que focalizar y se tiene que modernizar. Pero de que en San Francisco hay más delincuencia que en todas partes, eso no se puede tapar, porque aquí usted anda asustado. Yo particularmente cuando llego a mi casa, hasta que esa puerta no se cierra, yo no me desmonto del carro. Y todos los vecinos lo hacemos, en donde resido acá en San Francisco.
O sea, hay una gran inseguridad, hay muchos problemas, hay grandes dificultades, amigas y amigos.